Sois muchas las personas que os habéis acercado esta mañana a Durango y queremos saludar con especial afecto a la delegación de UGT Euskadi, encabezada por su secretario general, Raúl Arza. Eskerrik asko hemen izateagatik. Eta orain bai, azteko beti bezala harrera egin diezaiegun gure alderdiko ordezkariei. Y ahora, demos la bienvenida a nuestro presente y futuro, a los compañeros y compañeras que están al frente de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Pido un cariñoso aplauso también para los compañeros y compañeras que nos representan en las instituciones. Con todos vosotros, nuestros alcaldes, nuestros portavoces municipales, nuestros junteros, nuestros parlamentarios y nuestros senadores y diputados. Recibamos ahora con un fuerte aplauso a los hombres y mujeres que componen la Comisión Ejecutiva de Euskadi. Y ahora sí, el momento que todos estábamos esperando. Es un placer contar en esta fiesta de la Rosa con nuestros candidatos para las elecciones europeas del próximo domingo. Ekain Rico, Maider Lainez y Eider Gardiazabal. Acompañados por nuestra cabeza de lista, Elena Valenciano. Y con nuestro secretario general, Patxi López. Egunon, guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik
arrozaren festara. Eider, Elena, Ekain, Maider, gure hautagaiak zarete. Euskal gazte aurrerakoi, ezkertiar, sozialista eta sozialdemokraten hautagaiak. Lo decía yo el viernes. Las candidatas que estáis llamadas junto a los Javi López, Irache García, Sergio Gutiérrez, Jonás Fernández, Borja Cabezón y Juan Ramón Ferreira a cambiar Europa y a devolver la esperanza en la política para millones de jóvenes que aún creen que otra Europa es posible. Una Europa que para cambiarla necesita de más inversión en I+D+I, necesita de más transparencia, necesita que no haya ni una sola institución que no sea democrática, totalmente democrática. Necesita legislar sobre el salario mínimo europeo en la que será la medida de las medidas de esta legislatura. Una unión que necesita desterrar la Europa de los hombres que no amaban a las mujeres, bien porque utilizan contra ella la violencia machista o bien porque se creen superiores intelectualmente. Y, por tanto, no solo no pueden debatir, o lo que es peor, sino que entienden que deben legislar contra vosotras porque sois un peligro. Queremos un cambio en Europa porque queremos una Europa que diga bien claro sí a la libertad de la mujer, sí al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sí a la igualdad salarial, no a la violencia, no al machismo. ¡Claro que sí! Para todo esto, queremos y vamos a conseguir una mayoría de izquierdas, una mayoría socialista y socialdemócrata en Europa. Es que son unas elecciones históricas, porque lo que se decide es si queremos que Europa siga gobernada por la misma derecha que la está llevando a la ruina y a la desmoralización, o por el contrario, queremos que sea la izquierda la que gobierne para salvaguardar el modelo político y social gravemente erosionado en los últimos años. Y es que, amigas y amigos, compañeras y compañeros, todo por lo que hemos apostado, por lo que nos sentíamos orgullosos y orgullosas, ese espacio de democracia, de libertades, de derecho, de estado de bienestar, está hoy gravemente en peligro. Por tanto, hay que solicitar incansablemente a todo el mundo apelar a que no decidan por ellos y ellas, que son ellas las que deciden su destino, apelar a todo lo que nos jugamos en estas elecciones y, sobre todo, dejar claro que hay dos opciones, o votar cambio y cambios Partido Socialista, o no votar Partido Socialista, dispersar el voto y, por tanto, que gane el Partido Popular. Solo dos opciones. Un voto, por tanto, al Partido Socialista, porque es el único voto que servirá para cambiar Europa. Estamos ante nuestra mejor oportunidad, por tanto, de cambiar Europa. La mejor oportunidad de decirle a la derecha europea y española que se ha acabado esto de desmantelar el estado de bienestar. Que se han acabado los tiempos del aumento de la brecha social y de la desigualdad. Que se ha acabado la Europa en la que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Que ha llegado la época de redistribuir y vaya si vamos a redistribuir. Gazteok asko dugu jokoan hauteskunde hauetan. Ezin dugu eztabaida honetatik kanpo egon. Neoliberalek ondatzen ari diren Europa gure Europa da, gure etorkizuna da, guri dagokioz beraz Europa berri baten alde lan egitea. Enplegua sortzen duen Europa, zerbitzo publikoak indartzen dituen Europa, eskubideak bermatzen dituzten Europa. Hau da garai honetako borroka, hau da guk gazteon dugun erronka, eta horrezegatik urrengo maiatzaren 25eko hauteskundeak, gure hauteskundeak izan behar dira, gazteon hauteskundeak ere bai. Gazteon hauteskundeak ere bai. Una llamada a la gente, especialmente la gente joven, para convencerla de que con su voto pueden conseguir que las cosas cambien, de que con su voto pueden hacer girar Europa hacia la Europa del crecimiento, de que con su voto pueden hacer girar Europa hacia la creación de empleo, de que con su voto pueden hacer que Europa se aleje de la precariedad, del exilio juvenil, sin derechos sociales al que nos encamina la derecha. Es el momento de todos aquellos y aquellas que no tienen un empleo digno, que no se pueden emancipar o que les falta una beca, de decirles que se indignen, pero que se impliquen, que deben ir a votar, y que además lo saben, Partido Socialista. Eskerrik asko. Os dejo con el secretario general de los socialistas vizcaínos, José Ampastor. Ongi etorriak. Bienvenidos a esta fiesta de la rosa. Bienvenidos a Durango. Bienvenidos a los miles de socialistas vascos que hoy estamos aquí celebrando esta campaña electoral y nuestro triunfo el día 25. Socialistas, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos que hoy estáis aquí llenando esta feria de Durango, hoy en plena campaña de las elecciones europeas, de esa Europa que para muchos, para casi todos los que estamos aquí, ha sido un sueño de libertad, de derechos, de progreso, de solidaridad,
de justicia y que hoy empieza a estar en riesgo. Hoy la derecha europea, después de 20 años, y hoy el PP aquí, está empezando a poner en riesgo la sanidad pública. Y la educación y el sistema de pensiones y la igualdad y los derechos de los trabajadores. Y compañeras, compañeros, no podemos permitir que el PP gane estas elecciones, porque será darles la razón. No podemos permitirlo. Y todo eso, todo ese riesgo, todos esos peligros, todas esas amenazas están ahora mismo en manos de la derecha europea, de esa derecha que lleva más de 20 años mandando en Europa, porque el problema no es Europa, el problema es quién gobierna Europa en este momento y son partidos de derechas. Y si dejamos que vuelvan a ganar estas elecciones, estará en riesgo todo aquello por lo que millones y millones de españoles y de europeos lucharon hace muchos años. Y nosotros salimos a estas elecciones para ganarlas, para ganar estas elecciones, para recuperar Europa, para recuperar aquel sueño que firmó un gobierno de Felipe González en 1986, cuando se firmó el Tratado de la Unión Europea y nos hicimos mayores y nos hicimos europeos y entramos en la democracia. Todo aquello es lo que tenemos que salvar en este momento. Y como decía Alain, dicen las encuestas que hay mucha gente que está diciendo que no va a votar. Y es posible que sea cierto. Es posible que se haya generado un cierto clima de desesperanza, de indignación, o no sé si lo que es peor, incluso de indiferencia. Pero tienen que tener muy claro que no votar, que quedarse en casa, que rumiar su cabreo sin salir a votar es darle votos al Partido Popular. Es facilitar que la derecha vuelva a ganar las elecciones. Y hay mucha gente, también, por el cabreo, que se refugia en esos partidos, partidillos, movimientos, de los que hay una especie de hiperinflación ahora, que se mueven un poco en el antisistema. Y eso no vale tampoco para nada. Eso sirve para el desahogo emocional del día en que se mete la papeleta en la urna, pero al día siguiente en Europa se van a seguir tomando decisiones. En Europa se va a elegir a un presidente de la Comisión Europea. Y solo hay dos posibilidades, o gana Juncker, o gana Schulz, o gana la derecha, o gana la izquierda. No hay más alternativas, no hay más posibilidades para esta Europa. Y aquí tenemos un acompañante de esta derecha europea, que es el Partido Popular. Un partido que tiene el dudoso honor de haber convertido a España en solo 2 años en el país más desigual de toda la Unión Europea. En solo 2 años. Imaginaros lo que puede pasar si el PP le tenemos en el gobierno durante muchos años más. Y esta es una oportunidad de empezar a empujarle también para que salga fuera del gobierno, para que no nos siga arruinando el futuro. Yo estos días, como muchos de vosotros, he estado recorriendo pueblos y barrios de Vizcaya y he palpado, como vosotros, el descontento, la desazón, el cabreo, la indiferencia. ¿Es verdad? Y yo también lo siento, y vosotros también lo sentís. Vosotros también estáis indignados, estáis cabreados, pero como decía Alain, hay que darle utilidad a la indignación. No sirve de nada la indignación si siempre es simplemente para un desahogo emocional. Hay que hacer algo más, hay que ponerla a trabajar, hay que votar, hay que hacer realidad. Perdonadme si me dais un poco de agua. ¿Cómo nos cuidamos los socialistas? Todo esto que nos dice la gente por la calle, que os dicen a vosotros, es porque la gente que lo está pasando mal, la gente que sufre, la gente que está preocupada, la gente que tiene miedo, son los nuestros, son los jubilados, son los desahuciados, son los afectados por las preferentes, son los desempleados. Somos nosotros, compañeros, quienes lo está pasando mal, es nuestra gente y hay que defenderla, porque somos nosotros los que estamos sufriendo los efectos de esta crisis. Y no se puede permitir que nadie se quede sin votar, porque le estará regalando el voto a la derecha más cavernícola de toda Europa, a esa derecha que hablaba con suficiencia de Elena Valenciano,
a ese amigo Cañete, que no es que se equivocó, no, le salió el subconsciente profundo, dijo lo que pensaba. Y yo le quiero decir, pues señor Cañete, nosotros los socialistas, los españoles, somos libres y somos iguales y queremos seguir siéndolo, no porque usted nos lo diga, sino porque nos lo creemos y porque así queremos ser. Y en cualquier caso, no podemos pasar, porque pasar de estas elecciones significa dejar campo libre a los defraudadores, a los ladrones de lo público, a los especuladores, a los banqueros sin alma, para que sigan haciendo lo que han hecho siempre, empezar a expoliar el estado de bienestar y si pueden cargárselos. Y nuestros padres, nuestros abuelos, lucharon por una sociedad mejor, por una sociedad del bienestar y lucharon en muchos casos mirando a Europa, a esa Europa que era el símbolo de las libertades que nosotros habíamos perdido. Y por eso tenemos que vencer a la desesperanza, vencer a la desilusión, poner el corazón, ese corazón que a los socialistas vascos nos sobra para ganar estas elecciones, compañeros, porque las podemos ganar, porque está en nuestra mano y lo tenemos que hacer. Los miles que estáis aquí y los millones que están fuera, que están deseando de tener otra vez la oportunidad de volver a apoyar al Partido Socialista. Recuperemos Europa, esa Europa que nos ilusionó. Y, por favor, no dejemos que gane el PP. No podemos permitirnos que el PP vuelva a ganar las elecciones. Perderemos nuestro futuro y no podemos arriesgarnos a eso. Muchas gracias. Y ahora os dejo con una de nuestras candidatas. Una candidata muy joven, pero una candidata que viene con una historia muy larga detrás. Hija de Lencho Rubial, nieta de Ramón Rubial, que tiene Europa en la cabeza, que tiene ilusión, que tiene pasión, que sabe lo que nos jugamos y que tiene toda la pasión del mundo para defenderla y toda la ilusión para transmitirosla. Os dejo con Eider Gardiazabal. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, buenos días, bienvenida Elena a la Fiesta de la Rosa. Aquí estamos un año más los socialistas vascos, un año más que nos hemos reunido en torno a la rosa, una rosa que es símbolo de compromiso, que es el símbolo de la lucha que nos une con las generaciones anteriores y también con las que nos van a suceder. Y esta Fiesta de la Rosa es la celebración de esta unión. Esta fiesta nos ha visto reír en los buenos momentos y también llorar en los muy malos. Por esta Fiesta de la Rosa han pasado alcaldes, presidentes del Gobierno, diputados, senadores, incluso han pasado un par de lendakaris. ¿Os acordáis de aquella vez en la que el mundo se volvió loco y los cerdos se echaron a volar? ¿Te acuerdas, Pachi? Y con esta fiesta muchos hemos crecido. Yo me acuerdo ya hace bastantes años, siendo una niña que acompañaba aquí a mis padres a la Fiesta de los Socialistas Vascos, cuando la celebrábamos en la antigua Feria de Muestras. Y allí, sentada entre ellos, miraba el escenario y esperaba ansiosa ver subir a mi abuelo. Qué orgullosa me sentía. Siempre me sorprendían dos cosas. Primero, su tranquilidad. Y segundo, el silencio que se hacía para escuchar sus siempre breves pero atinadas palabras. Recuerdo que una vez le oí decir que nosotros, el Partido Socialista, somos el partido de la gente humilde y normal, el partido de la gente que solo tiene la voz y la palabra. Y lo entendí. Yo era una niña, pero entendí que había hombres y mujeres que necesitaban unirse a otros hombres y otras mujeres para reivindicar y ganar derechos. Entendí que teníamos que ser muchos para llenar las urnas de puños y rosas, porque esa es la única manera de cambiar las cosas. Y así, el voto socialista transformó la España de los 80,
construyó nuestro estado de bienestar y nos metió en Europa. Y algunos años después, ese mismo voto socialista transformó la España de las Azores, la de la guerra de Irak, en un país referente de derechos y libertades. Y el voto socialista también transformó Euskadi y nos permitió acabar con ETA y conquistar por fin la libertad. Y hoy, Elena, hoy, ese voto socialista tiene que servir para transformar Europa y para defender los derechos que la derecha nos quiere arrebatar. Falta una semana para ir a votar. Y os quiero decir que seguimos siendo el único partido que a la gente que solo tiene voz y palabra le da ilusión y esperanza. Esperanza e ilusión por un futuro mejor. Y por eso os pido que hagáis todo lo posible para que el próximo domingo, una vez más, las urnas rebosen de papeletas con ese puño y con esa rosa. Porque la derecha europea y la española siempre han tenido muy claro cuáles son sus prioridades. Han ido poco a poco implantando su modelo neoliberal y arrebatándonos poco a poco la dignidad. Nos han despojado del derecho a un trabajo digno, porque su modelo es sueldos bajos, contratos precarios y sin convenio laboral. Nos han quitado, o nos quieren quitar más bien, el derecho a decidir libremente si queremos ser madres o no. Nos han quitado nuestro derecho a la atención sanitaria gratuita. Están impidiendo el acceso en igualdad de condiciones a la educación. Se han cargado de un plumazo la protección a los dependientes y han reformado el sistema de pensiones para que los que menos cobran sean cada vez más pobres. Y todo esto es la marca España del PP. Y encima no están solos, porque tienen aliados en toda Europa y son los que nos están despertando a gritos del sueño europeo. Porque quieren que la vieja Europa, la de los derechos, la del bienestar, la de la solidaridad, la de la gente humilde, quieren que esa Europa desaparezca. Y no podemos permitirlo. Lo tenemos que parar ya, aquí y ahora. No podemos permitir que se salgan con la suya, porque nuestra esperanza es su mayor miedo. Y no podemos perderla, porque tienen pánico cuando piensan que los socialistas soñamos con un futuro distinto, porque tiemblan cuando nos ven esperanzados y con ilusión. Y por eso le tenéis que decir a todo el mundo que voten con ganas de cambiar, porque solo cuando hemos compartido esa ilusión hemos sido capaces de cambiar el mundo. Compañeros y compañeras, quiero que los cerdos vuelvan a volar en Europa. Necesitamos otra vez esos cerdos voladores para ganar en Europa. Los necesitamos, porque quiero ir al Parlamento contigo, Elena, para hacerle caso a mi abuelo, para trabajar y para después seguir trabajando. Porque quiero ir para defender nuestra dignidad. Quiero ir para que Europa siga siendo ese sueño que merece la pena vivir. Para que Europa siga siendo solidaridad, libertad, democracia y justicia social. Pero sobre todo quiero ir para que nadie nos robe la esperanza y para defender la ilusión. Elena, tenemos un gran camino por recorrer, lleno de retos y de esperanzas. En tu último debate quedó muy claro que tenemos un magnífico proyecto, que conoces y que defiendes con corazón, y por eso no tuviste que leer. La chuleta, en un debate, la necesita un candidato como Cañete, que no sabe de lo que está hablando. Aunque, claro, al día siguiente entendimos muy bien por qué necesitaba esa chuleta, porque si no tiene un guión escrito, sale el verdadero Cañete. Al día siguiente vimos su verdadera cara, una cara machista y una cara vergonzosa para España, que la tenemos que cambiar y la vamos a cambiar. Y en esta lucha contra el machismo, contra un machismo rancio, Elena, no estás sola. Puedes contar conmigo y puedes contar con las mujeres socialistas. Thank you.
suerte. Y en esta lucha también contamos con hombres. Con hombres que quieren defender a las mujeres contra ese machismo que nos ha demostrado Cañete. Con hombres como Patxi López, que ha sido uno de esos lendakaris que ha estado aquí y que nos va a acompañar hoy en la Fiesta de la Rosa. Egunon. Egunon guztioi, hemen gaude berriz, urtero bezala. Euskal Sozialistak Durangon gure arrozaren festa ospatzen. Hemen bildu gara, sozialistak garela aldarrikatzeko. Hemen bildu gara sozialistak gure ideiak defendatzeko. Oraintzu arte Euskal Sozialistak askatasuna gure bizitzaz defendatu izan dugu. Gaur, botoen indarrez Europa berri bat defendatzea eskatzen dizuet. Europak ezin du honela jarraitu. Heldu da, garaia Europa berri bat eraikitzeko. Igandeko, hauteskundeetan urrengo belaunaldiaren etorkizuna erabakitzen dugu. Eta bi aukera ditugu, eskumarena, estatu bakoitza bere aldetik doana, nazionalismoekin naziz. Edo eskerraren Europa batua, elkartua, indartsua eta solidarioa. Zerbitzu publikoak defendatzen dituena. Egiazko, ekonomia bultzatu eta lanpostuak sortzen dituena. Kapitalismo espekulatzailea edo hiritarren indarra. Hori da, aukeratu behar duguna. Ez dira berdinak. Bata eta bestea ez dira berdinak. Eta gure esku dago soluzioa. Pa quitarme la chaqueta, porque hace aquí unos calores. Bueno, pues una vez más, estamos aquí, en Durango, en el corazón de Euskadi, todos juntos, demostrando la fuerza y la unidad de los socialistas vascos. Una vez más, con nuestras rosas rojas en nuestra fiesta, para decir a todo el mundo que estamos orgullosos de ser socialistas. ¡Orgullosos de ser socialistas vascos! Y sabemos... sabemos que nunca ha sido fácil ser socialista en Euskadi, nunca. Hemos pasado tiempos muy duros, tiempos de dictadura y de exilio, tiempos de persecución y de oscuridad, tiempos de resistencia ante la violencia terrorista, pero siempre hemos mantenido la dignidad de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio por construir una sociedad mejor. Un país en el que todos fuéramos iguales, un país de libertades y de derechos. Y ese era el alimento de nuestra esperanza. Los que estáis aquí sabéis de lo que hablo, porque efectivamente, Eider, tu abuelo nos enseñó que ser socialista es mucho más que tener unas ideas, que ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir. Que ser socialista es tener un compromiso vital con la libertad, con la igualdad, con la solidaridad. Somos socialistas porque defendemos la libertad de todos para que nadie decida nuestra vida. Somos socialistas porque defendemos que nadie, ninguna ley, ninguna conferencia episcopal,
ningún ministro gallardón puede decir a una mujer cuándo tiene que ser madre o no. Defendemos la libertad de todos. Defendemos la igualdad. Porque sabemos que nadie es más que nadie. Porque sabemos que todos nacemos iguales y vamos a dedicar toda la vida a que todo el mundo tenga iguales oportunidades. La igualdad ha sido nuestra lucha permanente. La igualdad, esa que tanto le molesta a la derecha, esa que en cuanto la derecha, como decía Eider, se quita la careta y aparece con verdadero rostro, que en cuanto deja de leer el guión que le han escrito, da tanto miedo. Y por eso le vamos a decir con nuestros votos a Cañete que su lugar no está en Bruselas, que su lugar está en su casa porque no queremos que vaya a Europa nadie a recuperar una Europa cavernícola, machista, misógina y prepotente como la que él y el Partido Popular defienden en estas elecciones. Lo vamos a mandar a su casa, porque la igualdad está en nuestro ADN. Ha sido siempre nuestra lucha y hoy seguimos defendiendo lo mismo. Aunque para algunos no esté de moda, aunque algunos digan que no se lleva, aunque para algunos suene a antiguo, tan antiguo como el sufrimiento humano, porque los socialistas no podemos soportar la injusticia, se produzca donde se produzca. Por eso, cuando uno ve lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando uno ve que vivimos en un país con 6 millones de parados, con 700.000 familias que no pueden llevar ningún ingreso a su casa, con jóvenes a los que la única oportunidad y alternativa que se les da es coger una maleta para irse a otros sitios a buscar el futuro que aquí se les niega. Cuando vemos a tantos jubilados que han tenido que volver a hacerse cargo de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, con pensiones muchas veces de miseria. Cuando vemos a tantas personas pasándolo mal, uno no puede más que pensar que hoy el Partido Socialista es más necesario que nunca. ¡Que somos más necesarios que nunca! Y estamos ante una enorme oportunidad para volver a demostrar nuestra lucha por la igualdad. Hoy celebramos nuestra fiesta, pero dentro de 7 días hay unas elecciones europeas que van a definir nuestro futuro, el futuro de Europa, pero también el nuestro, el de los vascos, el del resto de los españoles y españolas. Unas elecciones que son la primera oportunidad para demostrar que el Partido Socialista ha vuelto con toda su fuerza y que está dispuesto a cambiar las cosas. Por eso sé que vamos a ganar. No hay otra alternativa. Vamos a ganar las elecciones del día 25 para empezar a recuperar Europa, para recuperar también este país. Veréis, durante demasiado tiempo, los socialistas vascos hemos defendido con la vida nuestra libertad. Hoy os pido que defendáis Europa con nuestros votos. Porque no podemos seguir así. Porque la Europa que vivimos hoy no nos gusta. No nos gusta. Una Europa en la que algunos cruzan países con maletines llenos de dinero, sin límites, sin controles, sin fronteras, para llevárselo a los paraísos fiscales, mientras que las únicas fronteras que se mantienen son las que matan a los hombres y mujeres que huyen de la miseria de sus países. No nos gusta
No nos gusta una Europa en la que los países siguen jugando a guerras de papel para ver quién manda más. No nos gusta una Europa que destina 700.000 millones de euros de nuestro dinero para salvar a algunos bancos mal gestionados y solo 6.000 para poner en marcha un plan de empleo para los jóvenes, que es nuestro gran problema y nuestro gran drama en este continente. No nos gusta ver reuniones de urgencia de dos o tres personas, entre las que siempre está Angela Merkel, que decide en el destino de países enteros, imponiendo su receta, sus dogmas de fe, esa austeridad compulsiva que se traduce en recortes y más recortes, que lejos de ayudarnos a salir de la crisis, están llevando a la marginación, a la exclusión y a la pobreza a millones de personas. A mí no me gusta la Europa que tenemos hoy, pero la solución no es salirse de ella, no es levantar nuevas fronteras, la solución es cambiarla. Queremos más Europa, pero una Europa distinta. Y es que esto que nos está pasando, nuestro problema hoy, es que a Europa la gobierna la derecha. Y Europa solo será Europa si la gobierna la izquierda. Solo será la Europa que soñamos si la gobierna la izquierda. Yo también voy a necesitar algo. Por eso, ha llegado la hora de decidir si queremos que Europa sea de verdad la casa común de todos los ciudadanos y ciudadanas europeas o queremos que siga siendo el mercado para que algunos hagan negocio. Ha llegado la hora de decidir si queremos que la política, que la representación popular tome de nuevo las riendas de nuestro futuro o queremos que los poderes oscuros de la especulación sigan dando órdenes a los gobiernos democráticos. Es hora de decidir si queremos que Europa siga siendo el modelo de solidaridad y de progreso admirado en todo el mundo o nos encaminamos a la pobreza colectiva para que unos pocos acaparen la riqueza de todos. Es hora de decidir si queremos recuperar la Europa de las libertades y de los derechos o mantenemos la Europa de los recortes y de los retrocesos. Y esto es lo que decidimos el domingo que viene. El domingo que viene no solo nos enfrentamos el Partido Popular y el Partido Socialista, no solo están en juego que se apliquen unas políticas u otras, no. El 25 de mayo se enfrentan dos mundos, dos formas de entender la dignidad humana, dos modelos sociales radicalmente distintos. El modelo de la solidaridad, en el que repartimos esfuerzos y también beneficios. Un modelo controlado por la ciudadanía para garantizar una vida digna a todos. Y el modelo, ese que hoy nos está imponiendo la derecha, en el que los pocos que progresan lo hacen caminando sobre la miseria de todos los demás. Y tenemos muy claro qué modelo defiende cada uno. Quedó muy claro en el debate del otro día. Elena defendió a las personas. Elena defendió la igualdad y la libertad de toda la ciudadanía. Defendió una Europa que atiende a los que peor lo están pasando porque los socialistas buscamos el progreso colectivo en una sociedad decente que es la que no deja a nadie abandonado en la cuneta de la crisis. Y Cañete defendió números. Números. Una retahíla de números para ocultar lo indecible. Números para ocultar a las personas. Números para ocultar el sufrimiento que están produciendo sus políticas. Números, porque al Partido Popular solo le interesa la fila de ceros que hay detrás de algunas cuentas. Y si estas cuentas están en Suiza, mucho mejor. Por eso Rajoy,
Por eso Rajoy está muy cómodo con lo que está pasando, porque para él lo importante no es oponerse a la troika, sino ser su alumno más aventajado. Y por eso dice que las cosas van bien. Lleva 2 años y medio en el gobierno y yo sí os voy a decir los números que están aumentando desde que el PP y Rajoy gobiernan. Ha aumentado el desempleo en más de 1 millón de personas. Ha aumentado la deuda pública española en más de 300.000 millones. Ha aumentado la parte de la riqueza colectiva que está en unas pocas manos. Desde que él gobierna, 40.000 millonarios más en España. Pero a la vez, miles y millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Ha aumentado de forma insoportable el sufrimiento de la ciudadanía. Ha aumentado la desigualdad, lo decía José. Rajoy tiene el récord de habernos hecho ser el país más desigual de Europa. Ha aumentado todo menos el bienestar, menos la esperanza, menos la libertad y los derechos ciudadanos. Y Rajoy dice que la cosa va bien. Es insoportable su complacencia. Y por eso tenemos que pararle. Tenemos que hacer que no encuentre excusas en las políticas europeas. Tenemos que enseñarle la puerta de salida y decirle que no queremos más recortes que están arruinando a este país. Y esto se consigue votando el próximo domingo, porque el próximo domingo empieza el cambio y el cambio empieza en Europa. Y solo la izquierda tiene un proyecto para que Europa vuelva a ser la casa común de los ciudadanos y ciudadanas. Sin la izquierda, Europa se disuelve, se deshace, se rompe. Lo mismo que se rompe de la mano de quien quiere volver a la Europa antigua de enfrentamientos y divisiones. La Europa antigua de nacionalismos egoístas a los que les gustaría levantar nuevas fronteras. La Europa de los nacionalismos que quieren trocear de nuevo el continente porque solo les importa cómo les va a ellos. En Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, vemos cómo crece ese egoísmo de Estado-nación que puede acabar con el sueño europeo. Y tenemos que enfrentarnos a ellos. Pero aquí también tenemos a nuestros propios nacionalistas. Un nacionalismo del siglo XIX, que aunque hable de la Europa de los pueblos, lo que quiere es la Europa de las aldeas, de los territorios enfrentados entre sí y enfrentados a todos los demás, unos y otros jugando a envolverse en enormes banderas patrióticas en las que ocultarse, enormes banderas para no ver la realidad de las ciudadanas y de los ciudadanos que no necesitan enfrentamientos ni divisiones, sino que exigen respuestas y soluciones a sus problemas. Y los socialistas, que somos tan vascos como el que más, decimos bien alto y claro que no queremos una Europa troceada, sino una Europa unida y fuerte, una Europa solidaria, una Europa que une esfuerzos y no que levanta nuevos muros. Decimos que no a esos nacionalismos. Y el domingo tenemos la gran oportunidad para todo esto, para parar a la derecha en Europa y también aquí, en España y en Euskadi. Por eso os pido a todos y a todas que hagáis un gran esfuerzo, otro más, como tantas veces, para convencer a vuestros vecinos y vecinas que cojan la papeleta socialista el día 25, que la cojan si quieren decir que ya basta, si quieren cambiar las cosas, si quieren tener esperanza. Decidles que quien se quede en casa estará haciendo posible que nos sigan aplicando las mismas recetas y los mismos recortes. Que movilizarse e ir a votar es la forma de castigar a la derecha y que el castigo que más les duele, el que les duele de verdad,
es el voto al Partido Socialista Obrero Español, que no hay otra posibilidad. Y acabo. Acabo. Yo no he venido aquí a ofrecer soluciones milagrosas porque no las hay. He venido a pediros esfuerzo. He venido a deciros que se puede, que los viejos socialistas lo tuvieron mucho peor que nosotros y no se resignaron y pelearon. Y gracias a ellos, nuestra generación ha conocido un nivel de vida que ni ellos mismos pudieron llegar a soñar. Por eso he venido a pediros ayuda y sé que lo vais a hacer. Por eso quiero deciros una última cosa. Gracias. Lo hemos pasado mal. Hemos cometido errores y bien caros que los hemos pagado. Pero hoy, de nuevo en pie, podemos llevar la cabeza muy alta y decir con orgullo: yo también soy socialista y he venido a cambiar el mundo. Soy socialista, he venido a cambiar el mundo, como Elena Valenciano, que está demostrando que no solo gana debates, sino que va a ganar unas elecciones para empezar a recuperar Europa y para recuperar España. Muchísima gente, pero muchísima gente. Gracias por estar todos y todas hoy aquí y gracias por haberme invitado a vuestra fiesta de la Rosa. Es siempre muy especial para mí venir a Euskadi. Siempre vengo con mucha emoción. Me gusta mucho venir, me gusta mucho encontrarme con los socialistas vascos. Y hoy vengo a deciros que vamos a llenar Bruselas de rosas rojas socialistas vascas para ganar las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Gracias. Gracias siempre por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por estar siempre ahí. Siempre ahí, como decía Pachi, tan orgullosos y tan dignos que podéis estar de haber construido este país con vuestras manos y de haber logrado la libertad para todos los españoles y todos los vascos. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos y a todas. Veréis, tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Y no tenemos que ganar por el Partido Socialista, no es por eso, que también. No tenemos que ganar por el socialismo europeo, que también. Tenemos que ganar por la gente que está sufriendo. Es a la gente que está sufriendo a quien hay que brindarle la victoria del 25 de mayo. Queremos que ganen los que lo están pasando mal en toda Europa. Queremos que ganen los que están sufriendo. Para ellos hacemos esta campaña y para ellos tenemos que ganar el próximo 25 de mayo. Para los que están sufriendo, que son muchos, son millones en toda Europa. Y nuestro voto del 25 de mayo, ese arma, ese instrumento que es el voto, al que tanto miedo le tienen los poderosos, ese voto que puede hacer que cambien las cosas, es un voto que cuando se da al Partido Socialista Obrero Español también sirve para empujar, para apoyar a los jóvenes en Grecia. Cuando se da ese voto al Partido Socialista francés, se está acompañando a la libertad de las mujeres españolas. Cuando se vota a los socialistas portugueses, se está apoyando a los pensionistas en España. Es un voto sin fronteras, es la Europa sin fronteras que queremos construir. Un voto sin fronteras. Sin ninguna frontera, como decía Pachi. No queremos fronteras, solo queremos una frontera contra la intolerancia, contra el odio, contra el racismo, contra la homofobia. Queremos una frontera contra la extrema derecha que está inundando los parlamentos europeos. Es la única frontera que queremos. No queremos ninguna otra frontera. No queremos una frontera entre los países del norte y los países del sur.
Veréis, yo ya sé que vosotros sois el norte. Vosotros sois el norte, sois del norte, sois el norte de España. Pero ya sabéis que siempre uno es el norte de alguien y el sur de alguien. Y nosotros, todos nosotros, somos el sur de Europa. Un sur de Europa que está sufriendo una fractura intolerable, una fractura que tenemos que cerrar los socialdemócratas. Ese nunca fue el proyecto, como decía Pachi. El proyecto de la Europa unida siempre necesitó de la solidaridad del norte con el sur. Eso fue lo que hicimos, eso fue lo que hizo Felipe González. Construir una Europa cohesionada. Al cohesionar Europa, conseguimos que toda Europa se desarrolle y también los países que más lo necesitan. Pues bien, en este momento hay un sur de Europa que está sufriendo mucho, que está sufriendo tanto que se está alejando del proyecto europeo. Porque es el sufrimiento el que hace que la gente se aleje del proyecto europeo. Es que los jóvenes europeos, los jóvenes españoles, piensan que Europa ya no es una oportunidad. Al contrario, que es Europa quien les está frenando su desarrollo. Y los jóvenes españoles, los jóvenes vascos, los jóvenes europeos, tienen derecho a construir su propia Europa, su camino. Pero para eso, compañeros y compañeras, necesitan empleos y salarios dignos. Empleos y salarios dignos, que es lo que les da el sitio que necesitan para desarrollar un proyecto nuevo. Empleos y salarios dignos para nuestra gente joven. Esa es nuestra primera y fundamental bandera. No queremos jóvenes del norte con posibilidades, con capacidad de crecer, de competir, de formarse, y jóvenes del sur pagados con salarios de miseria y desapareciendo del corazón de Europa. Esa es nuestra primera bandera. La gente joven, los jóvenes, empleo y salarios dignos para los jóvenes. A eso nos comprometemos los socialistas españoles. Vamos a dejarnos la piel para que tengáis empleo y salarios dignos en los próximos años. Y quiero que los jóvenes también se hagan cargo de la situación de sus familias. Porque nosotros vamos a dejarnos la piel para que tengáis oportunidades. Porque así debe ser. Porque no hay futuro de Europa si los jóvenes no tienen futuro. Pero también necesitamos que os hagáis cargo de la situación de vuestras familias. De cuando vuestras madres os dicen, no, hija, no podemos. O de cuando veis a vuestros abuelos, abuelas, que con su pensión os compran ropa, os ayudan a estudiar. Cuando veis la situación de vuestras familias, familias de trabajadores y de trabajadoras que lo están pasando muy mal, los jóvenes también deben hacerse cargo de esa situación. Y la manera de hacerse cargo de esa situación, os lo digo con el corazón en la mano, es votar un proyecto distinto, es hacer que Europa se abra al socialismo democrático. Esa es la verdadera Europa por la que los jóvenes deben trabajar, haciéndose cargo también del sufrimiento de sus familias. Los jóvenes europeos del sur tienen que tener las mismas oportunidades que los jóvenes europeos del norte. Esa es la Europa que nosotros hemos defendido y la que vamos a seguir peleando. No vamos a aceptar, compañeros y compañeras, ser europeos de segunda. El sur de Europa tiene tantos derechos como el norte de Europa y queremos solidaridad para crecer y para dejar la pobreza atrás. Veréis, en Europa gobierna la derecha. Hay gente, hay periodistas, ¿no?, que me dicen, ¿hablas más de España que de Europa? No, hablo igual, porque es que es igual. Gobierna Merkel, gobierna la derecha, tiene mayoría en el Parlamento, en la Comisión y en el Consejo. Y ha impuesto un camino completamente equivocado. El camino de los recortes a toda costa es un error gravísimo que están pagando los trabajadores, las mujeres y los jóvenes en Europa. Y Merkel hace lo mismo que Rajoy. No conocen una receta constructiva. No hay un proyecto de construcción europea que pueda animarnos. Solo tienen una receta: recortar y recortar y no distribuir. Porque efectivamente el sur es cada vez más desigual y el norte sigue pujante. ¿Y cómo es posible que Mariano Rajoy no le haya dicho a Angela Merkel nunca que no estamos dispuestos a ser un sur de segunda? Eso estamos esperando. Estamos esperando que Mariano Rajoy, que es del mismo partido que Angela Merkel, le diga de una vez por todas que el sur también existe y que el sur necesita salir adelante.
Así que explicamos esto en esta campaña. Se han equivocado. Han hecho una gestión de la crisis que ha supuesto más paro, más pobreza y menos fe en el proyecto europeo. La falta de fe en el proyecto europeo alimenta los peores egoísmos, como decía Pachi. Los nacionalismos excluyentes y la extrema derecha, que está creciendo. Así que el error es triple. Es económico, porque no nos ha sacado de la crisis. Es social, porque ha hecho sufrir a muchísimos millones de trabajadores y de trabajadoras en toda Europa. Y además es un desastre político, porque está rompiendo la Unión Europea y le ha hecho muchísimo daño a España. Esta gestión de la crisis que ha hecho la derecha europea le ha hecho muchísimo daño a España. Y por eso necesitamos que cambie la política europea. Necesitamos que cambie para que España salga de esta situación. Necesitamos que cambie la política de Merkel y de Rajoy para que España tenga una oportunidad, para que los jóvenes, las mujeres y los trabajadores españoles tengan una oportunidad. Es decisivo lo que va a pasar el 25 de mayo. Yo sé que la explicación de la política europea a veces parece alejada de nuestras vidas, pero es decisivo. Lo que sucede el 25 de mayo es decisivo para España, es decisivo para Europa y es decisivo para Euskadi. Pero sobre todo, es decisivo para los hombres y las mujeres que pueblan Europa, España y Euskadi. Es decisivo para los jóvenes, es decisivo para las mujeres y es decisivo para los trabajadores y las trabajadoras. El voto del 25 de mayo es decisivo para las vidas de las personas. Y por eso necesitamos decir un no como una casa a Merkel y Rajoy, para que el sur salga adelante, para que salgan adelante los trabajadores, los jóvenes y las mujeres del sur de Europa. Ese es el reto del próximo 25 de mayo. Veréis, la derecha ha tratado de instalar desde hace ya más de una década una suerte de pensamiento único, según el cual lo que se hace es lo único que se puede hacer. Muy rajoyano el asunto. Hacemos lo que tenemos que hacer, no podemos hacer ninguna otra cosa. Esto es lo que hay que hacer. Bien, nuestro pensamiento político, nuestra organización, nació para decir lo contrario. Que claro que se pueden hacer las cosas de otra manera. Basta con que la prioridad de unos y de otros cambie. La nuestra, nuestra prioridad, son los trabajadores, son las mujeres y son los jóvenes. Y la suya no es esa. Es la gran diferencia. Ellos trabajan para ellos, para sus grandes corporaciones, para sus cuentas en Suiza. Y nosotros no. Nosotros nacimos para darles a los trabajadores dignidad, formación, capacidad de defender sus derechos, futuro. Esta es nuestra marca, PSOE. La gente que sufre, la gente que necesita, como decía Eider, de nuestra voz, de nuestra fuerza, para imaginar un futuro diferente. Y eso ha sido así durante unos cuantos años en la Unión Europea. La Unión Europea fue el camino de progreso, de libertad y de justicia social que todos queríamos, que todos soñamos. Pero en este momento sabéis perfectamente que hay mucha gente que piensa que el día de mañana será peor que el día que pasó. Hay mucha gente que piensa que sus hijos y sus hijas no van a estar tan seguros como estaban ellos en un futuro que hasta ahora había mejorado al de la generación anterior. Es lo más natural del mundo. Lo más natural del mundo es que cada generación quiera dejarle algo mejor a la generación siguiente. Y eso lo hemos vivido durante mucho tiempo, gracias precisamente al Estado social, a las políticas socialdemócratas, a la igualdad de oportunidades en la educación, en la sanidad, cuando hemos cubierto a las personas que se quedaban sin empleo y las pensiones. Hemos conseguido que cada generación pudiera soñar con que sus hijos y sus nietos iban a vivir mejor. Y hoy eso está en cuestión. Este es el gran temor de la gente en Europa. El gran temor de la gente en Europa es si sus hijos van a vivir mejor o van a vivir peor que ellos. Esta es la gran pregunta. Y la respuesta que tenemos que dar nosotros es: vamos a trabajar, vamos a ganar, vamos a reconquistar Europa para que los jóvenes tengan un futuro mejor que el nuestro. Vamos a reconquistar la Europa social, la de los derechos, la de la libertad,
la del progreso, la Europa abierta, sin fronteras. Esa es la que tenemos que reconquistar el próximo 25 de mayo. Y para eso está el Partido Socialista. El Partido Socialista de las grandes ocasiones. El Partido Socialista que es consciente de que le toca en este momento sacar a España de la crisis, porque lo haremos nosotros, compañeros y compañeras. Ellos no lo harán. Nosotros sacaremos a España de la crisis porque sacaremos a la gente del agujero en el que le está metiendo la derecha. Esa es la manera de ganar la crisis, ganar la libertad, la dignidad y la fuerza de la gente. No creemos en sus números, creemos en la vida de las personas. Y en esta campaña electoral, en la que he recorrido todo el país, he escuchado a la gente decir cosas que yo nunca había escuchado en otras campañas electorales. He visto a mucha gente, a muchas mujeres, agarrarme de las manos y decirme: hija, por favor, lucha, que nosotros ya luchamos y nos lo están quitando todo poco a poco. Hija, lucha, lucha con tus amigos, lucha con tus compañeros, que nos lo están quitando todo. Hacía mucho tiempo que no oía una cosa así. Y esa mujer, que me lo ha dicho el otro día en un mitin en Salamanca, pero a esa mujer la veo en todos los mítines a los que voy. Hay muchas mujeres que piensan lo mismo, mujeres ya mayores, mujeres que peinan canas y que están viendo que nos están quitando todo poco a poco. Esa mujer va a votar al Partido Socialista Obrero Español. Y yo quiero que, si vosotros pensáis que esa mujer tiene derecho a ver todavía un futuro mejor, votéis con ella al Partido Socialista Obrero Español. Hay otra mujer un poco más joven que tenía dos hijos en la universidad, la primera generación de su familia que iba a la universidad. Tenía dos hijos en la universidad de edades similares, pero la subida de las tasas le obliga a sacar a uno de ellos de la universidad, pero no sabe a cuál sacar. Esa decisión terrible tiene que ver con una decisión que se tomó antes. En el Ministerio de Educación, cuando decidieron subir las tasas, sin mirar detrás qué es lo que estaba pasando. Esa mujer, esa madre, va a votar al Partido Socialista Obrero Español. Y si queréis que esa madre pueda llevar a sus dos hijos a la universidad, tenéis que votar con ella al Partido Socialista Obrero Español. Porque nos vamos a ocupar de eso. Nos vamos a ocupar de que Europa invierta en el sur de Europa. Nos vamos a ocupar de que haya un gran plan de reindustrialización de Europa, en el sur de Europa. Vamos a crear empleos. Vamos a hacer, si somos mayoría en el Parlamento Europeo y dirigimos la Comisión, vamos a hacer que el crédito fluya y las empresas puedan tener ahí una manera de seguir adelante. Vamos a perseguir a los que defraudan. Vamos a buscar el dinero donde está. Vamos a cerrar los paraísos fiscales y a devolverles a los trabajadores el dinero que les están robando todos los defraudadores. No vamos a pasar por Bruselas solo un rato. Vamos a ir a Bruselas a cambiar las cosas. Vamos a ir a Bruselas a cambiar las cosas. Vamos a ir a Bruselas a reconquistar lo que nunca debieron arrebatarnos. Y para eso, compañeros y compañeras, como siempre, hay que decir un sí como una casa a la Europa social y un no como una casa a la derecha egoísta que nos lo está quitando todo. Eso es lo que os pido que hagáis el próximo 25 de mayo. Que me ayudéis, que nos ayudéis, porque hay mucha gente que necesita que nosotros ganemos. Ganemos, como os decía, no por nosotros, ganemos por los que sufren y démosle una lección a la derecha española y a la derecha europea. Os espero, socialistas vascos, como siempre, fuertes, juntos, unidos y adelante.